Buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nuestra contigo en casa. Eh, tenemos esta tarde otra vez a José María González Ochoa y digo otra vez porque sabéis que es uno de nuestros habituales en, en estas conferencias y sus temas siempre van eh, relacionados con, con España-América, América-España y bueno, como sabéis, este es otro de los temas de los que vamos a tratar hoy. Eh, para quien no le conozca o no lo tenga tan, tan presente, José María es licenciado en Ciencias de Información con un máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de España y América. Él ha sí. centrado su labor de investigación y divulgación en los periodos de los descubrimientos, la exploración, el asentamiento de español en América durante el siglo XVI. Es autor de muchos libros, de artículos, de, 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 artículos de, de ediciones divulgativas, dirige... Y coordina seminarios, ciclos, congresos, en fin, que, que es una persona que se mueve muchísimo para que, pues como en este tipo de conferencias, el, el tema de la relación, la íntima relación entre España y América se conozca en profundidad. El tema que nos trae hoy es la Fundación Urbana de, en América como Hecho Civilacional, es el título, y nos va a hablar de la vida cotidiana y la organización sociopolítica económica de lo español, eh, que no puede ser entendida sin el ámbito urbano. Eh, me comentaba justo antes de entrar que la ciudad es eh, célula nuclear de la colonización que es muy característica, eh, además es un, en gran medida es parte de su éxito y clave en su dominio ultramarino. Eh, las ciudades españolas son eh, muy especiales, que se identifican fácilmente, nos lo va a contar hoy, y además dice que el español no sabía organizarse en su ciudad, por eso cuando la vez que llegaba a un sitio fundaba una. ¿no? Eh, las ciudades, como digo, fueron la, la máxima expresión de la voluntad española de permanecer en América y de trasladar allí todo su mundo peninsular. Conquistar y poblar eran dos caras de la misma moneda y estaba íntimamente unido. Los centros urbanos eran en gran medida el extraordinario éxito del empuje de colonizador hispano, con una extensísima red de ciudades, con un, con un gran crecimiento de las mismas y además el proceso de creación urbana en América fue un fenómeno... Formidable y único en la historia de la humanidad. Como él dice en su texto, a finales del siglo XVI ya teníamos los españoles, digo plural, eh, unas 250 ciudades americanas estables lo cual pues, hacía también eh, la necesidad de organizar la política, la el, el ámbito social y económico estos nuevos territorios. Como siempre voy a pedir a todos los ponentes, perdón, a todos los participantes, no al ponente, que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Chema va a estar 45-50 o minutos dándole la conferencia y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat y yo se las leeré. Así que Chema, por favor, estamos aquí deseosos de saber qué es lo que tienen de, de, de especiales esta serie de ciudades españolas en América o americanas eh, con influencia española. Hola, pues eh, gracias Teresa, buenas tardes a todos, eh, a todas las personas que nos estáis escuchando, que, que habéis decidido eh, participar en, en esta sesión de esta tarde. Eh, como decía Teresa, tendré a hablar... 40-45 minutos y dejar un tiempo para el debate, para que podamos preguntar y charlar, que creo que es eh, la parte, suele ser la parte más interesante de estas conferencias. Un famoso historiador y catedrático español que vive en Estados Unidos, que es Felipe Fernández Armesto, eh, tiene una frase ingeniosa pero muy definitoria. Dice: cuando dos ingleses se encuentran en una frontera lejana, forman un club. Cuando dos españoles se encuentran en circunstancias parecidas, fundan una ciudad. Esta feliz frase de Fernández Armesto resume la esencia de la presencia española en América. La vida cotidiana y la organización sociopolítica y económica de lo español no puede ser entendida fuera del ámbito urbano. La ciudad fue la célula nuclear de la colonización española en América la medida de su éxito y la clave de todo su dominio ultramarino. sin las, sin las ciudades, el español no sabía organizarse. aunque la historiografía clásica recoge cuatro etapas de, del proceso de expansión y eh, presencia española en américa, descubrimiento, conquista, pacificación y población, es cierto que la mayoría de los casos las cuatro etapas son prácticamente simultáneas. ya, desde una fecha tan temprana como 1513, el rey Fernando en Católico le da a Pedrarias Dávila las llamadas instrucciones de poblamiento. Desde este momento, el hecho colonizador, el hecho de conquista, será sinónimo de poblamiento y de fundación de ciudades. Un hecho civilizador por antonomasia. Como decía antes Teresa en la presentación, las ciudades fueron la expresión más clara de la voluntad española de permanecer en América, de trasladar allí todo su mundo peninsular. Conquistar y poblar eran dos caras de una misma moneda. Y también esta creación de esta extensa red de ciudades va a ser también la medida del extraordinario éxito del empuje colonizador hispano reflejado en una extensa red de ciudades y además también va a marcar eh, el crecimiento de las mismas que sobre todo va a tener una gran explosión, como no podía ser de otra forma, en los inicios y en todo el desarrollo del siglo XVI. Como decía antes Teresa, a finales del siglo XVI en América va a haber ya 250 ciudades estables. Los españoles que cruzan el Atlántico deseaban quedarse en las Indias y por ello reprodujeron su mundo y la mentalidad urbana, fraguada ya en los años de la reconquista y asentada definitivamente con el pensamiento renacentista. ¿Es cierto que tuvieron un fácil acomodo en las estructuras creadas por las grandes civilizaciones americanas? Los centros urbanos existentes en la meseta central de México o en la zona andina de influencia inca fueron absorbidos por los españoles y transformados en urbes al servicio de la corona. Asimismo, existía también una fuerte tradición urbana en la región maya. Y como viene demostrando la arqueología, en las últimas décadas, en amplias zonas de la Amazonia también había ciudades. Las regiones que albergaban las grandes civilizaciones prehispánicas, Mesoamérica y los Andes, seguirán siendo zonas donde los españoles concentraron sus grandes ciudades, sus centros de poder y de cultura. Es decir, que los españoles se adaptaron, adaptaron también muy fácilmente a esos centros donde existieron las grandes civilizaciones eh, mesoamericanas, iberoamericanas o prehispánicas, perdón, que, eh, y donde eh, hubo también grandes ciudades, los españoles se eh, las readaptaron y se instalaron allí. La, la fundación de las ciudades surge también desde la necesidad de organizar política, social y económicamente la gestión de los nuevos territorios. El centro urbano será la célula básica de la vida administrativa y política del nuevo mundo y con ella se produce la transformación del inicial guerrero o del inicial explorador al ciudadano y se convierte en el espacio donde mimetizar los hábitos sociales de la península. La ciudad fue clave de la estrategia conquistadora, vanguardia y retaguardia, almacén de aprovisionamiento y lanzadera de nuevas expediciones lugar desde el que se partía o fundaba el adelantado y su hueste y lugar al que se regresaba para convertirse en ciudadanos, una vez abandonadas las armas o conquistadas y exploradas las tierras. Así, en el proceso de control de los territorios... Para la corona, la ciudad debía desempeñar las funciones de centro administrativo local y regional, entidad de control y fijación de la población, formar parte de una extensa red de conexión entre los centros de decisiones peninsulares con los nuevos territorios, ser el lugar donde se realizaban los intercambios comerciales y de elaboración industrial o artesanal de productos demandados por la población de la zona y, sobre todo, en el siglo XVI, ser la base de aprovisionamiento y cabeza de puente para... Estos nuevos descubrimientos y exploraciones. Vamos a pasar. Este, en este mapa podemos ver esa extensa red de ciudades y dónde estaban situadas en el siglo XVI. Y esta red nos muestra esos caminos reales que van a ir conectando estas diferentes ciudades que eh, a lo largo de, de, los, eh, de las décadas y de los siglos de presencia española en América eh, se van a ir creando. ¿no? Eh, en algunos casos, especialmente en el mundo andino, se van a aprovechar algunos caminos que ya habían trazado los incas eh, y en otros se van a crear nuevas redes, nuevos caminos que van a conectar también nuevas ciudades. Como ya indicábamos, desde 1513 existió una normativa urbanizadora para las Indias. Las primeras instrucciones del rey Fernando le siguieron las de Carlos I en 1523 y el gran corpus eh, legislativo sobre población que lo va a crear las ordenanzas de población de Felipe II de 1573. En, en estas tres... En estos tres prioridades se van a ir detallando los diversos aspectos que marcarán la fundación y la estructura de las ciudades. Temas como la elección eh, donde se debe fundar, el emplazamiento de los edificios administrativos y eclesiásticos, ubicación, forma de las plazas y calles, etc. Las ordenanzas de población del rey Felipe II serán el eje capital sobre el que a partir de 1573 se desarrollará todo el entramado urbano americano. Estas, eh, estos van a ser eh, las, eh, los grandes, las grandes rutas que van a unir los grandes centros de decisión y, los grandes, y las grandes ciudades eh, de américa en el siglo fundamentalmente en el siglo xvi y siglo XVII. el acto de fundación y población de una ciudad era una ceremonia solemne y obligada que pretendía que precedía perdón y ordenaba la creación de un nuevo asentamiento. Quedaba siempre recogido en un acta notarial en donde se consignaba esos actos fundacionales necesarios. Entre ellos estaba la asignación de solares destinados a viviendas, el trazado de las calles y plazas, el repartimiento de tierras de labor y ganado, la constitución del primer cabildo, la fijación de los tributos y la encomienda de los indios. En la ciudad se fueron conformando espacios de poder local que gracias a pactados equilibrios de reparto de poder permitieron una gestión bastante eficaz de la cuestión política y de la cuestión administrativa. La corona española da, daba legitimidad y reconocimiento a los poderes locales a cambio del sometimiento y fidelidad al monarca y al más cercano poder virreinal. Aquí vemos el plano fundacional. De Mendoza, de la ciudad de Mendoza en Argentina. Así que ese fundador, el eh, fundador de Mendoza, que es Pedro Ruiz del Castillo, cuya estatua se puede apreciar cerca de su ciudad natal, en Logroño, eh, tiene en la mano, por un lado, el arma, la espada, pero en la otra, si se fijan, tiene el acta fundacional de la ciudad de Mendoza. Como decíamos, ese acto de conquista y fundación, presencia y fundación de una nueva ciudad eh, fue eh, la doble cara de la misma moneda. Aunque no se puede hablar de un solo modelo de ciudad o patrón explícito de urbanismo, eh, sí que el, el historiador Jorge Eduardo Jardoy definió lo que llamó él el modelo clásico de ciudad hispanoamericana. Para Jardoy, este modelo clásico viene definido por un trazado geométrico, que lo pueden apreciar ustedes ahí, en, en, ese, en esa eh, diapositiva del, trazado, del primer trazado de la ciudad de Mendoza, en donde se ve que es un trazado geométrico y racional en torno a una plaza mayor. Punto germinal de la ciudad. La plaza mayor es el centro geométrico vital y simbólico de la UV. En su perímetro se van a levantar los edificios del poder: el Palacio Real, el Cabildo, la Catedral y el Palacio de Justicia. Y desde ahí se va a administrar el pueblo y las almas. Y en ella se van a celebrar las actividades principales: las fiestas y el mercado. En las calles adyacentes a la plaza se van a ir situando los solares de los conquistadores. Ahí pueden apreciar en ese mapa hasta los nombres de los conquistadores y de los oficiales reales. La parcelación más común era en forma de damero con manzanas rectangulares o cuadradas. En, último, en este último caso, conocido como cuadrícula española, se organizaban las manzanas en cuatro partes cuadradas. Cuando la ciudad iba creciendo, una de esas manzanas se dejaba libre, convirtiéndose de nuevo en una nueva plaza. Aunque la creación de las ciudades en las primeras décadas obedeció a trazados irregulares en donde primaba la adaptación a la topografía o el crecimiento excesivamente rápido y desordenado, incluso en estas urbes de trazado incierto se buscó siempre un esquema lógico de construcción alrededor siempre de esa plaza mayor y de cuyas calles iban eh, surgiendo esas cuadrículas que pretendían formar manzanas trapezoidales. Por ejemplo, tras la conquista... Y destrucción de la capital azteca, Tenochtitlan sobre las ruinas se proyectó una ciudad de forma reticular a partir de la Gran Plaza. En este esquema se fueron perfeccionando años después otras ciudades, como fue Puebla de los Ángeles. O en 1597, cuando se reubica la, la ciudad de Santiago de los Caballeros en Guatemala, se realiza copiando también este diseño en cuadrícula. Pero sin duda será a partir de 1535 con la fundación de Lima cuando se consolide definitivamente el canon urbano del Damero en retícula ortogonal con manzanas cuadradas. Este es el plano fundacional de la ciudad de eh, San Juan de la Frontera en Argentina, que podría ser casi el mismo que acabamos de ver de la ciudad de Mendoza. Y como vamos a ir viendo a partir de la promulgación de las ya señaladas órdenes de población de 1533, se va a ir ratificando este esquema de urbe eh, pensada como una especie de utopía renacentista, en donde se va a crear una ciudad que se pretende sea semejanza de lo que había en España, pero con, eh, con, con ese pensamiento renacentista y, eh, y con esa utopía renacentista, pero además... Eh, se van a dar las circunstancias que van a obligar a que muchas de estas ciudades partan de un esquema eh, racional, como diríamos, pero que tenga que adaptarse a las diversas circunstancias. Estas adaptaciones y pervivencias es lo que vamos a ver a partir de este capítulo, a partir de esta sección. ¿no? Es fácil eh, suponer que ese modelo clásico, esa visión utópica renacentista, no pudo realizarse en, todas las, eh, en todos los casos porque había que adaptarse a, a las nuevas realidades o aportar soluciones a los, a los problemas que se iban planteando en los nuevos escenarios, a veces por orografías más o menos complicadas o por situaciones sobrevenidas. En, en numerosas ocasiones la implantación de la arquitectura municipal estuvo condicionada por el mar, por eh, explotaciones mineras, por ríos o por necesidades especiales de defensa. La orografía determinó dónde se podía ubicar la ciudad y, no fueron, y fueron bastantes las que se cambiaron porque el lugar elegido no fue el más adecuado, porque de pronto descubrieron que era un lugar eh, insalubre, era un lugar que estaba al albur de las crecidas de los ríos o al albur de desprendimientos de tierra, o en algunos casos porque se tuvieron que adaptar a eh, situaciones defensivas entre ataques piratas o de enemigos. Eh, así, muchos centros urbanos nacieron y se desarrollaron, por ejemplo, frente a un puerto natural bien guarnecido. Lo saben bien, en el Callao, en Buenos Aires, en San Juan de Ulúa, en La Habana o en Cartagena de Indias. En torno a las montañas y yacimientos mineros surgieron ciudades como Potosí, Guanajuato, Zacatecas o Huancavelica, o al abrigo de accidentes geográficos que determinaron su urbanismo mucho más que las normas, como es el caso de las ciudades de Bogotá, de Quito, de Panamá o de Asunción. Aquí podemos ver algunos de esos ejemplos. La Ciudad de México, que mantiene ese esquema eh, de, de, de retícula, pero tuvo que adaptarse a la situación. Primero de una ciudad preexistente y después de una orografía marcada por un lago. Saben muy bien que México, la ciudad de México, está sobre un lago y tuvieron que adaptarse a, a esa circunstancia. Otra ciudad como Potosí en Bolivia eh, va a crecer al, al albur de eh, el boom minero cuando se descubre la plata en el, en, el, en el cerro rico de Potosí y va a ser una ciudad que va a crecer muy rápidamente y bastante desordenada. Y va a crecer en las faldas de ese cerro rico. Aquí detalle más de, la, de ese crecimiento. Aún así, aún así, como ven, pueden verse esa, esa eh, construcción reticular. O la ciudad de Cartagena de Indias, eh, que va a crecer eh, pues, al abrigo de una ensenada. Que la va a proteger de ataques piratas, pero que a la vez va a convertirse en un importante puerto que va a mantener la comunicación con eh, la zona, to con todo el área caribeña y con la península ibérica. Las ordenanzas de 1573 recomendaban no elegir lugares marítimos para las nuevas ciudades, salvo que tuvieran buenos puertos y fueran necesarios para la entrada de comercio y defensa de la Tierra. En realidad, la ley sancionaba ya una práctica que se venía. Eh, Realizando en ciudades como la que estamos viendo ahora mismo, la, la ciudad de Cartagena o la ciudad de La Habana, que está también al abrigo de, de una ensenada natural, la ciudad de Portobelo, la ciudad de Veracruz, la ciudad del Callao, el Callao, que es también un puerto eh, resguardado y que además sirve como resguardo de la gran capital de Lima, o ciudades como eh, San Juan de Puerto Rico o Asunción. Lo que a estas ciudades le va a dar un aspecto diferente van a ser esas fortificaciones que las van a defender y que van a defender a sus ciudadanos y que van a defender a las flotas. que allí van a arribar. Algo, otras grandes ciudades portuarias marcadas por estas fortificaciones: Cartagena de Indias, la ciudad de Panamá, San Juan de Ulúa, Veracruz. Perdón. Y, esta la dejamos para luego. Además, se van a fundar o refundar otras ciudades en las que los españoles sumaron su sus edificios sobre una base urbana ya establecida, como fue el caso de Cholula en México, donde hoy se pueden apreciar eh, lo que pudo ser esa ciudad prehispánica con sus templos mayores y menores, sus barrios subdivididos, a su vez en otros barrios. Y también se puede ver o intuir lo que fue esa, esa ciudad prehispánica. En Michoacán o en Ciudad de México, que son dos ciudades que se levantan sobre centros eh, urbanos aztecas. Cuando, cuando Cortés llama a Alonso García Bravo, que fue su agrimensor, su, su arquitecto o urbanista, para que sobre las ruinas de Tenochtitlán levante una ciudad hispánica, le pidió que respetase algunos de los espacios más significativos del recinto original, como fueron los palacios de Moctezuma, algunos puentes y sobre todo la Plaza Mayor. Nada extraño, por otra parte, para los arquitectos y urbanistas españoles, acostumbrados durante la Reconquista a reconvertir mezquitas en iglesias, levantar castillos sobre palacios almorávides o transformar alminares en campanarios y reordenar focos como plazas mayores. Otra superposición que todavía hoy marca lo más antiguo el centro urbano de algunas ciudades se dio, por ejemplo, en Cuzco, la capital inca, aunque se destruyó en parte, muchos de sus edificaciones imperiales se van a realizar sobre los sillares y sobre las estructuras incaicas. El propio virrey Toledo le dio en 1578 un nuevo trazado y muchos edificios, como digo, se van a conservar esos cimientos o esos sillares eh, eh, incas y sus principales y sus calles principales se van a mantener. Eh, esa dirección de los cuatro rumbos en las que estaba dividido el Tahuantisuyo y que marcaba la definición de las ciudades eh, incas. Hoy puede apreciarse en el convento de Santo Domingo eh, los restos de eh, la base de lo que fue el antiguo templo de Corincancha. Y sobre esa base, ahí lo pueden ver en la, en la fotografía, se va a levantar el convento dominico. O quien pasee por el por el barrio, perdón, quería que tenía aquí, no, quien pase por el barrio de San Blas, eh, también en la misma ciudad eh, de Cuzco, podrá, junto a ese aire castellano que desprenden sus calles, ver los grandes sillares incas sobre los que se cimentan algunos de esos eh, eh, edificios eh, construidos por los españoles. Lo mismo, en menor medida, puede apreciarse quien pase por el centro de la ciudad de aquí de Quito. Al contrario, una ciudad como hemos visto, Potosí, que prácticamente no existía eh, con la llegada de los españoles eh, y que a principios del siglo XVII pudo ser la, la urbe más poblada del mundo, se va a construir, como digo, de una forma más laberíntica y desparramada a los pies del cerro montañoso que albergaba las grandes minas de plata. Con este construir, reformar, o superponer sobre edificios y espacios simbólicos, además de dejar las huellas de un esplendoroso pasado, la corona y los conquistadores españoles expresaban su idea de dominación y de triunfo de lo español y de lo cristiano sobre lo indígena. Nada que no estuviese ya en el ADN de esos españoles que llevaban ocho siglos reconstruyendo las ciudades que iban conquistando al, eh, a, a los árabes en el territorio de la península. Como decía antes, Lima va a ser el paradigma de la ciudad hispanoamericana del siglo XVI y a partir de la cual se van a tratar de construir o imitar el resto de ciudades o de extensiones de las nuevas ciudades. Lima se concibe según el modelo clásico y aquí tienen un, eh, un plano de, la, de, la, de esa Lima eh, inicial, una plaza central en torno a la cual se va a originar. Un damero reticular de calles, cuyos solares el propio Francisco Pizarro repartió entre sus primeros pobladores. La traza inicial estaba constituida por 117 manzanas formadas formando un rectángulo de nueve manzanas por cada trece. Cada manzana formaba un cuadrado perfecto de 450 pies de lado y estaba dividida en cuatro solares. Las calles medían 40 pies de anchos. La Plaza Mayor no se situó en el centro geométrico del espacio elegido para urbanizar, sino muy cerca del río Rímac, de donde inicialmente se tomaba el agua para las viviendas y los huertos. Característica de su, fan, de su fundación fue el concebirla con proyección de futuro, y no solo para el pequeño número de vecinos que se asentaron en ella. Ya en 1534-1535, Pizarro tiene la visión de que aquello va a ser aquello, eh, allí se va a situar la gran ciudad que va a dominar el extenso territorio que fue el imperio inca. Ahí Pizarro ya tiene el sueño de crear la capital del virreinato del Perú y ahí va a tener ese sueño, esa intuición de crear una de las dos grandes ciudades de América formada por los españoles. Una fue Lima y la otra sería la Ciudad de México. Serán las dos grandes ciudades virreinales. Aunque su plasmación como gran urbe tardó varias décadas, a finales del siglo XVI, Lima ya poseía las hechuras de la rica y poderosa capital virreinal que llegó a ser. La cuadrícula reticular originaria se mantuvo en la zona central y todavía hoy mantiene el conocido Damero de Pizarro. Si bien a medida que fue creciendo, la ciudad perdió el respeto a las normas y las calles se estrecharon por la invasión de construcciones, llegando incluso a cortarse o cegarse las avenidas y callejones por el levantamiento de casas y conventos, como puede apreciarse por comparación en los siguientes planos. Ven, aquí eh, teníamos el plano original, que el, lo, aunque el plano original está eh, cambiado, está boca abajo, es para que coincida con el plano de esa lima. Eh, del siglo XVIII, eh, en donde se ve que ese damero inicial eh, pues se, ha, se ha variado. Y eh, lo he colocado para que vean eh, el río, nos sirva de eje sobre, sobre el que eh, conocer la disposición de la ciudad. La élite limeña del XVI eh, va a construir sus casas. Señorales, las manzanas adyacentes a la Plaza Mayor. Eh, como hemos visto, la Plaza, Mayor estaba, esta, la Plaza Mayor está aquí, la Plaza Mayor es esta, está aquí, muy cerca del río eh, Rima, no en el centro de ese damero que se construye. A partir de ahí, los españoles van a crear palacios, algunos de los cuales todavía perviven. Poseían una gran puerta de ingreso con cuidada decoración y un amplio zaguán para los carruajes. Este zaguán conducía un pato, a un patio delineado por columnas. A este patio porticado daban las habitaciones, entre ellas las destinadas a recibir visitas de alcoba y también estaba la alcoba de las de, de funciones, donde se velaba a los muertos de la casa. En un segundo piso se hallaban las habitaciones principales, el salón de baile, el oratorio o la capilla privada. En la parte que no daba a la calle, casi todas las edificaciones tenían un huerto con frutales, un pequeño jardín y frecuentemente un corral con animales. Las casas más modestas o corralas, de vecinos también estaban, o también llamados conventillos, eran pasillos a cielo abierto, a cuyos lados se levantaban pequeñas viviendas de uno o dos cuartos, una diminuta cocina y un gallinero. En cada conventillo o corrala había unas 10 o 15 familias. Y era común encontrar en el perímetro urbano ranchos pequeños donde se agrupaban malviviendo algunos indios, criollos o pobres. Esto eh, puede darnos una imagen, estas fotografías, de lo que eran ese rancherío de indios o esas calles o esas casas de corralas. Eh, quien haya paseado por el centro de Lima puede hacerse una idea. De lo que debió ser esta Lima virreinal de finales del 16 y 17 y eh, principios del 18, en donde se construyen estos grandes palacetes de los eh, españoles y de los criollos, eh, y, y que hoy pues puede verse algunos de ellos que no, eh, que no han sido destruidos o que eh, se conservan en. En, en buen estado y que hoy tienen en algunos de ellos. Estoy recordando, por ejemplo, el, el Palacio de Torre Tagle, que hoy es eh, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por cierto, saludo a algunas personas que sé que se están conectadas desde Lima. Con algunas de ellas, mi querida amiga Tita, he paseado por algunas de estas calles. Eh, sé que estás ahí escuchando. Como decía, eh, no siempre el centro de la ciudad también presentaba un aspecto como el de estos palacios, ordenado y limpio. Era frecuente encontrar en las calles lugares concurridos y centros que estaban llenos de basura. La salubridad y la limpieza de las urbes junto a las traídas de aguas resultó uno de los problemas más de, urgentes que debieron a, 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 afrontar, no solo en Lima, sino en, otros, en, otros grandes, en otras grandes ciudades. Eh, Agravado en Lima porque Lima es una ciudad donde llueve poco y donde a veces se dan periodos de sequía, pero eh, en Puebla, por ejemplo, eh, eh, o en Ciudad de México, eh, sobre todo al ir creciendo, tuvieron que buscar soluciones para las traídas eh, de agua. En la Ciudad de México, eh, algunos de sus acueductos más famosos que siguen hoy eh, teniendo esa función. Eh, como el de Chapultepec, eh, fue levantado por un arquitecto español del siglo XVI, como fue Claudio Arcinera. La gran expansión de Lima como modelo de ciudad eh, iberoamericana se vio favorecida, además, por la riqueza económica de la actividad política cuando, fue, eh, cuando se asentó allí el poder virreinal. Y, también por la generosidad de sus habitantes, que no dudaron en aportar dinero para el crecimiento, para el asentamiento de nuevos conventos, de nuevas órdenes religiosas, para que se levantasen hospitales y eh, otros edificios eh, civiles. Desgraciadamente, algunos de ellos se han perdido por, eh, por los frecuentes seísmos. Quien vive en Lima sabe que no, no, no son ajenos los movimientos telúricos y, en algunos casos, como fueron. Eh, en 1655, 1678 y 1687 frenaron un poco eh, esos sueños de grandeza y obligaron a la ciudad a construir con materiales más humildes y también eh, hacer, eh, a rebajar la altura de algunos edificios, especialmente algunos edificios administrativos y eclesiásticos. Siguiendo la traza de Lima, podemos. Eh, Podemos ver otras ciudades que se van a levantar con ese mismo planteamiento, como fue Quito, como fue Trujillo del Perú, como fue La Plata, hoy más conocida como Sucre, como fue Bogotá, como fue Tunga, como fue Arequipa, como fue Valencia, como fue Cuenca, como fue Mendoza, que antes hemos hecho referencia también a ella, San Miguel de Tucumán o Córdoba. ¿Cómo se organizaban estas ciudades? Estas eh, ciudades. Eh, tuvieron un papel muy importante en la organización administrativa y política y en, en el gobierno de, de América, de las Indias. El cabildo, el cabildo fue la institución primordial desde la que se organizó y gobernó las ciudades hispanoamericanas y fue la base que cimentó la autonomía urbana, elemento fundacional de la compleja arquitectura política de la monarquía española. Y fue también clave de ese éxito hasta las independencias. Eh, desde 1517 los reyes permitieron que los españoles eligiesen a sus alcaldes ordinarios o presidentes de cabildo. El cabildo poseía el poder político-administrativo de la ciudad y las atribuciones de justicia de primera instancia, tanto en causas civiles como criminales. En los cabildos se decidían las ordenanzas que regulaban el gobierno de la ciudad, el mercado y los abastos, los gremios, los impuestos municipales, la defensa y el orden público, en fin. Los cabildos regulaban la vida urbana. El cabildo se componía de un número indeterminado de cargos según la época y la categoría, y no pensemos que era muy diferente a lo que hoy pueda ser la organización de un ayuntamiento eh, en España con sus concejales y con sus, eh, y, con sus eh, y con sus alcaldes. Eh, el cabildo estaba presidido por el alcalde ordinario, que podía ser elegido por los propios habitantes en, en las ciudades en donde se elegía por cabildo a, a abierto o bien por aquellos que habían sido elegidos, es decir, por eh, lo que hoy podríamos llamarlos los concejales. Es decir, que eh, habían sido, eh, había sido nombrados o elegidos por los regidores, siendo siempre sancionados o con el visto bueno del virrey o del gobernador. Los alcaldes, como decíamos, decidían sobre cuestiones que tenían mucha importancia en la vida de la ciudad. Eh, además, eh, dependiendo eh, de la, de, de, del, del número de habitantes, eh, los cabildos tenían más o menos regidores y eh, tenían, eh, tenían capacidad para tomar decisiones eh, más o menos eh, que determinaban. Eh, la vida, eh, como digo, la vida social, la vida cultural y la vida eh, administrativa de sus habitantes. Fueron importantes los cabildos como instituciones intermediarias entre las diversas fuerzas políticas y sociales, la corona, la iglesia, los encomenderos, los, go los gobernadores, los comerciantes, las élites nativas, y gozaron de un poder político y económico bastante amplio e independiente. En este juego barroco que siempre fue... Eh, la administración española en América, eh, de poderes y contrapoderes, eh, hubo también equilibrios y pactos y acuerdos entre las élites que eh, van, a, van a hacer que nadie llegue a tener un poder dominante. Para impedir que los cabildos funcionasen de forma totalmente autónoma, se trasplantó una figura creada en Castilla a mediados del siglo XIV para que para que la monarquía estuviese representada y controlase a estos, eh, a estos corregidores, a estos alcaldes, que fueron los alcaldes mayores y que eran nombrados directamente por el rey o por sus agentes de poder, es decir, o los virroyes o las audiencias o los gobernadores. Eh, estos, eh, como digo, estos alcaldes mayores actuaban como representantes de la corona evitando que eh, los alcaldes eh, se convirtiesen en eh, figuras eh, que adquiriesen demasiado poder. Las, las competencias específicas que tenían los corregidores, los alcaldes, los alcaldes mayores no quedaban a veces muy bien delimitadas. Al principio parece que resultaban claras. Eh, el alcalde mayor tenía un relieve más, judica, más judicial, más destacado frente al corregidor que poseía más atribuciones de gobierno. Con el tiempo estas distinciones se fueron diluyendo y ya en el siglo eh, XVII las funciones de uno y otro se asimilaron y, terminando, y terminaron casi juntándose en la misma figura. En un principio se eligieron para el cargo personas eh, versadas en leyes, pero luego derivaron más hacia personas de la, neo, de la nobleza crié hoyos con fuertes intereses en la zona y eh, en muchos casos fueron, eh, fueron puestos que eh, estuvieron sujetos a las complejas fuerzas de como digo de estos contrapesos y, eh, y se y jugaban eh, fueron cargos que muchas veces se compraban o se vendían y además en este, en este complejo eh, juego de eh, contrapesos eh, eh, antes de tomar posesión del cargo, debían dejar una fianza en las cajas reales, como era habitual en todo eh, cargo oficial, con garantía frente a los malos manejos o injusticias. A veces los alcaldes o corregidores se veían obligados a pedir prestadas fuertes sumas a los comerciantes de la zona para, que, para alcanzar los depósitos exilido, exigidos por la Corena. Esto vinculaba también de forma beneficiosa a todas las partes. Los alcaldes y los corregidores aceptaban los cargos sabiendo que obtendrían dividendos, pero además la Real Hacienda garantizaba la llegada de los tributos y los comerciantes, al ejercer de prestamistas, también se aseguraban entrar en el juego de la distribución de, la de las mercancías, pero también se aseguraban entrar en el juego del poder. Todo esto se, se, se traducía en. Eh, en, 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 los, eh, en este juego que no podríamos llamar corrupción eh, que también la hubo eh, en bastantes casos pero que en realidad era más bien una, eh, una un maridaje de intereses que permitía que el funcionamiento estuviese engrasado y funcionase más o menos bien se puede concluir que fueron los cabildos y los corregidores es decir los gobiernos urbanos dominados en su mayoría por la aristocracia criolla, los que en la práctica ejercieron el poder real eh, y fueron las instituciones más cercanas a los ciudadanos, aunque a menudo actuaron a espaldas de la legislación, hay que decirlo, o en muchos casos, bien o mal, la adaptaban a las costumbres y reglamentaciones particulares. Hemos visto que las dos grandes civilizaciones prehispánicas tenían también una larga tradición de asentamientos urbanos. Pero también es cierto que dada la enorme extensión del Nuevo Mundo, los conquistadores, los españoles, se enfrentaron a muchas regiones con un hábitat disperso, con pequeñas poblaciones de tribus, clanes o campamentos diseminados en extensas zonas o con poblaciones nómadas. Como para los españoles, la única forma... De, de poblamiento imaginable era la ciudad, allí donde no existía una tradición urbana, idearon un sistema de concentración que fue los llamados pueblos de indios. Así, poco a poco, al iniciarse la organización virreinal, se fomentó la construcción de pueblos de indios en cada región, recibiendo un nombre diferente. En Perú se llamaban reducciones y en el mundo andino, congregaciones en la zona de Nueva España. Eh, zona de Centroamérica o poblamientos o resguardos en Nueva Granada, la zona de Colombia. Este reagrupamiento de la población era beneficioso para los intereses de la Corona, de la Iglesia y de los propios colonos. Al poder real le facilitaba el control político y fiscal de los indios y su, inser y su inserción en el engranaje colonial. A los colonos les habilitaba para el expolio y la dominación de las tierras, de que en algunos casos se robaba o se ocupaba a los indígenas y al obligar a concentrarlos, eh, se desocupaban muchos terrenos que habían sido comunales y que fueron repartidos o confiscados por los españoles, las autoridades reales o los criollos Pero fue en la iglesia, en especial las órdenes religiosas, que con, quien contribuyó más grandemente a esta política, ya que era la más interesada en mejorar la eficacia de la, eh, de la evangelización y luchar contra las ideologías. Y esta estos agrupamientos se lo facilitaba los, los religiosos estaban a las propias comunidades a concentrarse para ayudar a construir templos y parroquias logrando que poco a poco el lugar sagrado se convirtiera también en un eje de la vida, eh, de la vida social eh, nativa lo cual pues también eh, fue apoyado como digo por, eh, por los intereses de la propia corona y por los intereses de los españoles o de los eh, criollos. Esta simbiosis de intereses, la, la evangelización, la observancia religiosa con el control político y fiscal de los nativos y la facilidad para apropiarse y ganar los territorios, facilitó la creación de estos pueblos de indios o reducciones. La política reduccionista logró además la homogeneización de los nativos de una misma comunidad y también de las distintas comunidades y grupos étnicos obligados a vivir en el mismo espacio físico y las mismas leyes. En regiones como el Yucatán, donde los pueblos nativos estaban frecuentemente enfrentados con delimitaciones políticas eh, claras y con una fuerte jerarquización entre castas, existiendo incluso comunidades subordinadas o consideradas inferiores, los indígenas pronto se vieron obligados a, conviv a convivir juntos. En teoría, en teórica igualdad durante los primeros años, los distintos pueblos asentados en la misma ciudad conservaron ciertas diferenciaciones o barrios agrupándose antiguas com comunidades o divisiones políticas. Eh, lo que creaba eran zonas en donde estaban, eh, pues, los mismos clanes o las mismas tribus o, los o las mismas etnias eh, nativas. Con el tiempo y el la aplicación de diversas leyes. Eh, fueron desapareciéndose estas, estas fronteras. También hay que decirlo, hubo eh, nativos que se negaron a vivir concentrados y que eh, se negaban a vivir bajo el dominio de frailes, de órdenes religiosas o de, eh, o de los colonios en, en ciudades eh, y en poblamientos urbanos, y que decidieron, eh, por su cuenta, vivir eh, o en estancias o vivir en, en, en pueblos o vivir de forma. Eh, eh, de forma no sedentaria y que en algunas ocasiones también crearon sus propias comunidades de cimarrones o de eh, nativos que estaban al margen del control político eh, y que eh, los españoles con esta inmensidad de territorio nunca llegaron a controlar y con los que o bien tuvieron pequeños enfrentamientos o llegaron a pactos de no agresión o simplemente se ignoraron mutuamente. La ciudad también, hay que decir, fue el lugar de mestizaje. Fue el, 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 el mestizaje urbano fue un hecho innegable y característico del sistema virreinal. Si en un principio se soñó una ciudad dual en la que se recreaba la República de Españoles y la República de Indios con, estas, con esta separación, eh, el tiempo fue acrisolando y se fueron fundiendo españoles, se fueron fundiendo castas, etnias, razas y pueblos de toda India. La urbe hispana pronto fue mestiza y multiétnica, capaz de acoger a grandes cantidades de población desplazadas de las zonas rurales, al mismo tiempo que acogía a la, que, a la población que se desplazaba desde el, viejo, desde el viejo continente. El mestizaje va a surgir desde los inicios de la conquista y se consolida gracias a las necesidades de unos y otros de comerciar, de intercambiar productos. Trabajo, salarios, conocimientos y sentimientos. Además, esta mezcla dio estabilidad social y administrativa a sus pobladores y fue la cuna del incipiente criollismo del siglo XVII que llevaría las independencias en el XIX. En las metrópolis se fraguaron las mentalidades, ideologías e identidades del ciudadano urbanita, criollo, tan español como americano, tan peninsular como americano. Los nativos se incorporaron a las ciudades como sirvientes, empleados, soldados, artesanos, vendedores, criados o amantes. Algunos de ellos pertenecían a las castas nobilarias prehispánicas y se vincularon a los europeos a través de pactos de familia o políticos que permitieron la incorporación de estas élites indígenas a, los, a la eh, organización política y social de las ciudades y, como hemos dicho, de los eh, cabildos. Y de los corregimientos. La aparición de una burguesía nativa de comerciantes y artesanos y el mantenimiento de instituciones, costumbres y formas de gobierno autónoma se dio con mucha frecuencia en los cabildos y en las ciudades. En las primeras décadas, los indios que trabajaban en las ciudades se alojaron en los campamentos de indios o cercados, y los que vivían en las ciudades refundadas, como México, Cusco, Michoacán, nunca se marcharon de ellas y permanecieron viviendo en los mismos lugares la mayoría desempeñando incluso las mismas funciones que en las décadas anteriores a la llegada de los españoles. Para los nativos, la ciudad fue también un espacio de relativa libertad, con mayores oportunidades de trabajo y de ganar dinero más dignamente que en las zonas mineras o rurales. Los indios urbanos muy pronto adoptaron las costumbres españolas en la forma de vivir, trabajar o vestir. En las grandes urbes podían desplazarse sin restricciones, tener oportunidades de ascenso y encontrar lugares de, de diversión. Sin duda, en las ciudades, la culturización, el mestizaje y la libertad fueron mucho mayores que en los hábitats rurales. Y como decíamos, el centro neurálgico de la ciudad, el lugar de socialización por excelencia, fue la plaza, la plaza mayor o las plazas de los barrios. Era el escenario y la sede de los poderes civiles y religiosos y en ella se celebraban los espectáculos principales. Se leían los bandos, se ejecutaba la justicia, se cerraban contratos, se, de se desarrollaban las más solemnes ceremonias políticas, religiosas y militares. Pero sobre todo la Plaza Mayor era la plaza donde se, se donde se establecía el mercado, era la cita obligada y lugar de encuentro por autonomía, no solo entre los ciudadanos, sino entre los urbanistas y el mundo rural. Entre los indios, negros, criollos y blancos, fuese cual fuese su condición social. Por tanto, la plaza fusionaba el sueño elitista y ordenantista del renacimiento español con el uso popular y desacralizado del espacio por cualquiera de los vecinos de la ciudad o de los del ámbito rural que traían sus productos para venderse en la ciudad. Escaparate y pasarela posteriores fueron las alamedas que toda ciudad principal debía tener. México proyectó su gran paseo en, 1500, en 1592 y Lima contó con su alameda a principios del siglo XVII, que imitaba el sevillano paseo de Hércules. La otra referencia posterior sería el, el paseo del Prado de Madrid. La alameda de los descalzos limeña estaba adornada con siete calles de árboles y cuatro fuentes y era el lugar de paseo preferido de sus habitantes. El, junto a las alamedas, la plaza, el otro lugar por excelencia de encuentro y fusión de los ciudadanos fueron las cantinas o los establecimientos autorizados a vender algo, alcohol, frecuentados por las clases más populares. Existían bares para indios negros y mestizos y otros para blancos y peninsulares. Eso fue en un principio. Con el tiempo las fronteras se fueron relajando y en cualquier bar podía entrar unos u otros y de hecho buscaban esa, eh, esa mezcla. En las cantinas se bebía, se jugaba a los naipes, se cantaba y se bailaba y era el lugar, como, como digo, de socialización, especialmente en los barrios más populares. Eh, también en las ciudades es donde se van a instalar los artesanos, se van a instalar los comerciantes, donde se van a generar los gremios, que va a ser otro elemento también fusionador y creador de este mestizaje. No me extiendo más, he cumplido el tiempo, incluso me he ido un poquito más allá, pero sí que me gustaba, sí que quería dejar eh, patente que eh, la ciudad fue este lugar de organización política, este lugar de convivencia, este lugar de mestizaje y que eh, sirvió para trasladar todo el mundo cultural, político y social de la península a América y que además eh, algunas de las cosas que hemos contado siguen repitiéndose. Seguimos siendo eh, ciudadanos que habitamos eh, plazas donde comerciamos, seguimos siendo ciudadanos que desfilamos por grandes pasarelas, como pueden ser nuestras grandes vías o nuestras alamedas, y seguimos siendo ciudadanos que nos encanta socializar en los bares y en las tabernas. Muchas gracias y abrimos un tiempo de diálogo. Teresa. Buenas, Chema. Pues eh, ha sido todo un repaso por, la, por las ciudades de, de América Latina o, o Hispanoamérica, mejor dicho. ¿no? Eh, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo, antes de que empiecen las preguntas en el chat y, y no me dejen preguntar, a mí voy a, voy a hacerte una pregunta. Eh, ¿El modelo de ciudad que se estableció gracias a los españoles en América tuvo algún modelo previo aquí en España, o sea, como una especie de caldo de cultivo para saber que funcionaba? Sí, eh, en realidad el modelo, eh, va, claro, el modelo va, a ser la ordenación de las ciudades en España que va a seguir este, este modelo clásico eh, de las ciudades del Renacimiento y que eh, y que parte de eh, que se sueña en ciudades ordenadas en donde eh, se hacen estas cuadrículas. ¿Qué ocurría en España? En España eh, España tenía una tradición urbana eh, de, de, de siglos anteriores. Entonces, eh, la ciudad medieval española, eh, a partir del Renacimiento, va a crecer, eh, va, va a crecer eh, en, en, la, en la parte nueva, sí que se va a tratar de crear esta, esta nueva ciudad ordenada. En América, eh, muchas eh, eran de nueva fundación. Entonces, eh, sí que se parte con esta idea europea. Eh, renacentista de una ciudad ordenada a partir de un eje que va a ser esta plaza pero que en españa en algunos casos no se puede aplicar en otros sí y tenemos eh, casos cuando uno ve una plaza eh, en américa eh, pues le vienen a la cabeza muchas plazas de ciudades españolas eh, piénsese que modelos de plazas mayores pues se nos vienen desde, desde almagro hasta madrid desde Salamanca hasta la Plaza de la Constitución en San Sebastián. Es decir, que, que este modelo eh, se aplicaba en España y se va y se traslada a América. Y en España, en algunos casos, es mucho más difícil de aplicar porque ya teníamos una tradición eh, de, de ciudad medieval que va a impedir eh, cierta ordenación racional de mentalidad eh, renacentista. Aunque hay que decir que cuando se tiran o se liberan las, las murallas medievales de muchas ciudades españolas, lo que se trata es de reproducir este ordenamiento eh, clásico y eh, esta forma de damero, eh, pues más o menos ordenado. Eh, bueno, tenemos alguna preguntita o más bien comentarios, por ejemplo, de Mervin eh, que además de agradecerte la conferencia, así como otros comentarios en el chat que hay por, la, por lo interesante de la conferencia, es que eh, comenta que la sombra, la rapidez en la adopción de las costumbres peninsulares, como las corridas de toros, los bailes, o, o incluso, no lo dice él, ¿no? pero lo digo yo, el uso del, del bar, ¿no? de, la, de la cantina. Sí, bueno. Eh... Ya, ya ya lo decía los españoles lo que hacen es trasladar su mundo y entonces un español no puede imaginar eh, cuando llega a América y tiene que levantar tiene que crear una ciudad no la puede imaginar más que la referencia que tiene además a esas referencias que él ya tiene se le van a unir una serie de ordenanzas que, va, que se va a dictar desde desde la corte que va a dictar los órganos de gobierno entonces eh, lo que está reproduciendo su mundo y entonces el español pues es un, una persona acostumbrada a vivir en una ciudad eh, muchos de, de los que parten son eh, están acostumbrados o, o, o tienen la referencia de las ciudades y qué hacen cuando uno crea una ciudad eh, pues toma sus referentes el ayuntamiento el cabildo la iglesia va a traer también a los religiosos va a crear eh, una, un entorno eh, pues que le sea familiar y entonces va a traer también sus costumbres, va a traer los bares, va a traer las fiestas. ¿Dónde se celebran esas fiestas? Pues tienen que ser en las plazas donde van a celebrar los, los, los mercados. Pues oh, hay que decir que también eh, va a haber una fusión porque eh, era muy común que en muchos lugares de América también eh, eh, los, los, propios, eh, los propios habitantes de, de prehispánicos tenían también la costumbre de este encuentro. Eh, para hacer los mercados. Eso era muy común, por ejemplo, eh, en ciudades como, como Tenochtitlán o en las ciudades mesoamericanas. A esa costumbre eh, prehispánica se va a unir la tradición española. Que no es ser? difícil, por eso no es difícil esa transición no, claro, casi natural. Hay, 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 hay en muchos, muchas cosas que eh, la transición no es, eh, no es nada difícil. Y hay, hay adaptaciones que, que son muy fáciles de realizar. Otras va a costar más. Pero también es verdad que, eh, que las élites nativas van a tener eh, un proceso de aculturización y de mimetización con lo, con lo español bastante rápido, bastante rápido. Por eso digo que las ciudades fueron esos lugares donde todo este proceso de aculturización fue mucho más rápido que en las zonas urbanas o en las zonas donde el, el poder español llegaba eh, de forma más difusa o, o más difícil, ¿no? Pues comenta también Mervyn, al hilo de la pregunta que te hacía la primera pregunta que te lanzaba yo es que, eh, que, que la primera plaza mayor de América es la, la ciudad de Santa Fe que está en, afuera, en las afueras de Granada y yo cuando te hacía la pregunta también pensaba en esas ciudades que son de repoblación pero de la zona de de España perros no eh, a mismo no me acuerdo del nombre de la ciudad eh, hay una ciudad que también es un modelo aquí en España de ciudad ex novo que podría ser perfectamente una ciudad de las que se trasladaron luego a América, ¿no? Bueno, lo de, lo de lo que se ha dicho que la primera plaza mayor de América es la de Santa Fe, en las afueras de Granada, es porque, eh, porque ahí se produce el encuentro entre Colón y los reyes católicos, y, eh, y ahí eh, lo que era un, un campamento militar, eh, que es donde estaban los reyes de. de, de pues eh, justo después de, de, de haber tomado Granada y, de, y, de, y, de, y de, bueno y donde se, se juntan también para, para la toma de Granada, eh, 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 pues a, a partir de ese campamento militar se va a levantar una nueva ciudad, que es la ciudad de Santa Fe. Bueno, eh, se puede interpretar, ¿no? Eh, la verdad es que, eh, que como digo, eh, lo, los españoles eh, trasladan su mundo. y y, y su mundo era el de las ciudades eh, eh, castellanas. cuando uno pasea eh, por, por el barrio de san blas de cuzco, uno tiene la sensación de que está en casa. Eh, si no mira, si no fuese por esos sillares incas que, que tienen de base algunas de las, eh, de, las, eh, de las edificaciones, uno podía pensar que está en un pueblo de la mancha o en un pueblo de extremadura o andalucía. Y, y bueno, pues, Tengo que ir pues, yo para allá, para, para vivir esa experiencia. Sí, hasta... Ese ambiente de familia lo, lo sentimos los españoles cada vez que vamos allí, pero yo creo que les pasa igual a los, eh, a, a los eh, americanos, a los iberoamericanos cuando vienen a, a las ciudades españolas que se sienten pues, eh, pues muy en casa. Uno puede estar en, 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 en la plaza de Quito o en algunas de las plazas. De, de las eh, grandes ciudades americanas y llegar a la Plaza Mayor de Salamanca, de Madrid o de Almagro y, y, y tener ese aire de familia, ¿no? Tenemos una última pregunta, porque son ya las ocho, eh, Chema, si te parece bien, de Alberto, que pregunta que las ciudades creadas ex novo, aparte del protocolo fundacional recogido notarialmente que nos has enseñado, ¿se consagraba la ciudad también del mismo modo que en la tradición romana? Es decir, en territorio no conquistado ocurría todo en un mismo evento. Sí, porque eh, muchas de las ciudades, eh, la, sobre todo en las ciudades que se van a ir creando ex novo y en las primeras décadas, eh, 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 se estaban dedicadas a una a, a, un, o a una a un patrono a una virgen eh, por ejemplo Lima era la ciudad de los reyes porque se, eh, se funda eh, un 5 de, de enero entonces eh, a la vez que se hacía el acto fundacional notarial se hacía también una consagración eh, siempre estaba la presencia de un sacerdote que consagraba y bendecía el lugar y se dedicaba a, una, eh, a un personaje o a una divinidad, perdón, a una divinidad, a, una, a, a un, a un santo. santo o a un patrono, pues eh, Santiago o Puebla de los Ángeles o la Ciudad de los Reyes, como era Lima, o bueno, pues eh, siempre sí que, eh, que estaba también ese acto de bendición y de, de consagración. Pues nada, Chema, yo... No, no sé si ah, es a eso a lo que se refería la pregunta. Eh, pues eh, sí, dice que muchísimas gracias, que, que sí, que era esa la, la cuestión que quería trasladar. Uh -huh. Pues eh, Chema, como son ya un poquito más pasadas de las 8 de la tarde, eh, te agradezco uh -huh. tu tiempo, que para, ya sabes que a mí personalmente tus conferencias me parecen de lo más... Eh, instructivas y, y, y yo aprendo muchísimo y quería comentarte que efectivamente hay muchos comentarios de Isolina, de Ángel, de Francisca, eh, de Flor, que, que, de María, que comenta que muy interesante la conferencia, que muchísimas gracias por, por, la, por la, la charla que nos has dado y que, y que, bueno, que, que hemos aprendido yo creo que todos mucho. Eh, antes de cerrar, eh, me gustaría invitaros a que os apuntéis al siguiente Hispano está contigo en casa, que va a tener lugar el martes que viene y que va a tratar sobre el patrimonio, eh, la relación del patrimonio de España y de, y de Jerusalén, un tema también yo creo que interesante. No sé más que te he interrumpido, quieres decir algo más antes de, de cerrar. No, nada, yo agradecer muchísimo la, la, la atención y el tiempo. Y para mí es un placer, ya lo sabes, estar con vosotros y podéis contar conmigo siempre que, que queráis, que yo disfruto, eh, yo creo que más aún que los que, los que me escuchan. <laughs> Bueno, yo creo que el disfrute es mutuo. Pues nada, Chema, te tomo la palabra. Estamos en contacto, por supuesto. Ya lo sabes que cuando quieras puede, bueno, estamos, estamos al habla. Y al resto de participantes, pues muchísimas gracias. Y lo dicho, espero verles en el siguiente Hispania, está contigo en casa, que tendrá lugar el martes que viene. Un saludo a todos. Un saludo.